Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Tú lo puedes conseguir en cualquier marca. Es un material con unos destellos aquí metálicos. Es suave, ¿eh? No, causa incomodidad. Pero bueno, pues ustedes deciden ahí en casita, lo pueden hacer con cualquier tipo de material. En esta ocasión es un material del número 4. Y recuerden, utilizar los materiales que queden cerca de casa y siempre lo más importante, amigas y amigos, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Vamos a ver qué ganchillo vamos a usar. En esta ocasión, 5 milímetros, mi ganchillo, botón, unas tijeras y comienzo. Quiero mostrarles, ya terminé toda mi vuelta. Y solamente me hizo falta este pedacito que tengo aquí, que es la parte o la área de los ojales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar y todas las tallas aplica exactamente el mismo proceso. Ese es el punto bajo, no lo voy a contar. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí son 4 motivos o 4 bloques de 3. 1, 2, 3 y 4. Y justo aquí. Aquí, en el bloque que sigue, que sería el número 5, en este, primero paso de esta manera, cierro con un punto deslizado, ahora voy a tomar bien mi punto, para que salga bien bonito, aquí, sobre el punto cierro con un punto deslizado. Y así me va a quedar la parte del cruce, ¿sí? Entonces aquí ya podemos colocar nuestros ojales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta parte subo tres cadenas, dos cadenas, sí, tres, voy a dejarle las tres. Y me voy a pasar a este siguiente espacio, o aquí mismo, en este espacio. No me voy a pasar aquí, en este espacio tejo punto alto y punto alto. Me paso a este espacio que sigue, es decir, voy a pasar estos tres sin tejer y tejo tres puntos altos. 1, 2 y 3. Siguiente. 1, 2 y 3. Siguiente. 1, 2 y 3. Y así voy a continuar tejiendo, ¿sí? Nuevamente, 1, 2 y 3. Hasta llegar aquí, nuevamente, justo donde tengo estos tres puntos o estos, más bien estos tres, cuatro motivos. Quiero mostrarles. Aquí ya he llegado a donde tengo el espacio de los cuatro motivos. Ahora, arriba tengo 1, 2, 3 y 4. 4 motivos. Y me corresponde pues ya tejer en esta parte aquí. Paso y aquí donde tengo el espacio entre el punto bajo y el punto, ahí voy a comenzar a tejer esos tres puntos altos. 1, 2 y 3. Miren. Si alcanzan a apreciarse. Bueno, ahora voy a pasarme estos tres puntos de atrás y estos tres puntos de adelante. ¿Sí? Y ahí vuelvo a tejerle tres puntos altos. 1, 2 y 3. Siguiente. 1, 2 y 3. Y así, aquí me hace falta, miren. Aquí se alcanzan ya a ver los espacios, ¿eh? Y ahí también le hago 3. 1, 2 y 3. Y cierro en la tercera cadena, 1, 2, 3, con un punto deslizado. Así, miren. Ahora, voy a continuar tejiendo. Aquí podemos tejerle todavía una vuelta más. La talla chica va a tejerlo igual.
Vuelta tras vuelta va a ser repetitiva, chica y mediana, ¿sí? Van a ser igual. Para la talla grande y la extra grande, lo que van a hacer es aumentarle, en vez de 3 puntos, van a hacerle 4, ¿sí? 4 puntos. Pero eso lo van a hacer hasta después de que hayan tejido más o menos como unas 6 vueltas, ¿sí? Entonces, miren, de aquí en adelante vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar al siguiente punto tomando solo la mitad de la cadena y deslizo. Siguiente punto, solo la mitad de la cadena y deslizo. Y aquí, en este espacio, vuelvo a deslizar un punto y me va a quedar el comienzo así, ¿sí? Para que no se vaya marcando. Y de aquí en adelante vamos a comenzar cada vuelta así. Tres cadenas, mismo espacio, punto alto, me paso tres puntos sin tejer y sobre el siguiente espacio, punto alto tres veces, dos y tres, paso tres puntos y repito. Esta ya es la tercera vuelta que realizo y pues queda muy bonito, pero también sobre todo es muy pero muy fácil. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. 1, 2, 3. Me paso al siguiente espacio. 1, 2, 3. Cierro en mi tercer cadena. 1, 2, cadena número 3. Deslizo mi punto. Me paso tomando solo la mitad de la cadena. Deslizo. Siguiente. Hago otro punto deslizado. Y aquí a la mitad, punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a empezar. Dos puntos altos para completar los tres puntos de inicio y ya me puedo pasar estos tres puntos para volver a repetir el proceso. Y bueno, de aquí en adelante voy a tejer el largo que necesito. Cada quien le va a tejer el largo que necesite y ya voy a regresar para mostrarte cómo luce ya puesto el resultado final. Para la parte final yo no le voy a dejar un borde, le voy a dejar así tal cual, solamente corto y listo, ¿sí? Si alguien gusta y desea hacerle una terminación, ponerle fleco, me gustaría que me lo compartieran en mis redes sociales. Así es que, bueno, aventajo y regreso para mostrarte cómo luce.